¿Cuántas veces te has encontrado que tienes que presentar algo en público y te has encontrado bloqueado, como si tuvieras un muro, justo como el que tenemos aquí detrás? Bien, esto es muy normal cuando no sabes cómo presentar algo. Sin embargo, para solucionarlo hay pautas, hay soluciones, hay propuestas. En el vídeo que vas a ver a continuación, la doctora Antonia Pades, profesora de la Universidad de les Illes Balears, nos ha visitado en la asignatura, expresión gráfica en edificación y también en levantamiento arquitectónico con nuevas tecnologías, todas del área de expresión gráfica aquí en nuestra universidad, para contarnos todos esos parámetros, todas esas herramientas que te permite dejar de tener este muro que tenemos aquí al lado y abrir tu mente hacia un mar de ideas, un mar de saber presentar, un mar de conocer toda esa serie de pautas, de herramientas, de movimiento incluso de la mano, que permite que tu presentación sea correcta, acertada y además enganche. Yo vengo del entorno de la psicología, de la comunicación, aunque también soy enfermera y llevo aquí 21 años trabajando, soy titular de universidad. Llevo años hablando o haciendo este entrenamiento en hablar en público. Lo que se pretende es poder vender el mejor producto. Poder vender el mejor producto es poder venderos vosotros, vuestra idea. Ser vosotros mismos sin perder esa naturalidad, pero estamos en un entorno en el que el yo, nuestro yo, tiene que poderse proyectar y se tiene que proyectar bien y tenéis que dar lo mejor de vosotros mismos. Entonces, ¿qué os propongo? Yo he estado viendo toda vuestra presentación, lo que vosotros habéis preparado, las instrucciones que os ha dado vuestro profesor, que también es súper creativo, vuestro profesor, y a mí me ha llamado mucho la atención porque mientras que yo veía el vídeo que él os había preparado del PowerPoint, yo estaba tomando notas de algunas cosas que, esto es psicología pura y dura, por ejemplo, hablaba de las metáforas, hablaba de las experiencias, hablaba de un modelo, como puede ser IKEA, como un laberinto para vender un producto a través de una filosofía de vida también detrás de esa empresa, ¿verdad? Luego también hablaba y os proponía que llevéis siempre un cuaderno de ideas. Ese cuaderno de ideas, nosotros hablamos del cuaderno de emociones también, un diario emocional. Cuaderno de ideas es fantástico para poder tomar nota de aquello que os llama la atención, aquello que capta vuestra mirada desde un punto de vista que solamente sois vosotros. Vosotros cuando trabajéis, cuando seáis profesionales, tenéis que diferenciaros unos de los otros. ¿Cómo? A través de la creatividad, pero sobre todo vender vuestro mejor yo, vender vuestro mejor producto, enganchar al cliente. ¿Cómo lo tengo que enganchar? A nivel emocional, lógicamente, a nivel emocional. ¿Y cómo voy a engancharle a nivel emocional? Conociéndole. Por lo tanto, os propone vuestro profesor que tenéis que ser diferentes, pero tenéis que conocer muy bien al cliente. ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuáles son sus gustos, sus preferencias? ¿Si está motivado o no? Y si somos capaces de hacerle sentir una experiencia y que vea tu proyecto como algo único. En base a eso, es importante elementos y habilidades como es las habilidades sociales, las habilidades comunicativas, las habilidades emocionales. Hablar en público es una habilidad social avanzada, sería o estaría dentro de una habilidad social, que se aprende como haciéndolo, practicándolo. Es igual que nadar, yo no puedo aprender a nadar solo viendo cómo la gente nada, me tengo que tirar a la piscina y tengo que nadar, y cuantas más veces nade, mucho mejor. Pues hablar en público es igual, es una habilidad social avanzada, en la que ponemos al uso una serie de dimensiones, la dimensión conductual, la comunicación verbal y no verbal, que todos conocéis, la dimensión emocional y nuestras propias respuestas psicofisiológicas que se activan cuando hablamos en público. ¿Qué nos pasa cuando vamos a hablar en público o cuando tenemos un examen? Frecuencia cardíaca más alta, frecuencia respiratoria, sudor, calor, toda una serie de sintomatología parecida a la ansiedad que tenemos que saber autorregular. Los más habilidosos son aquellos que saben regularlo mejor y, bueno, lo controlan, ¿no? Ese autocontrol emocional. Ahí también la inteligencia emocional juega un papel relevante. Hay, por un lado, unos parámetros de comunicación no verbal y, por otro, unos parámetros de comunicación verbal. En relación a la comunicación no verbal, muy importante, expresión corporal. ¿Cómo yo me presento ante la situación, ante el entorno? Se aconseja
mantenerte de frente, lógicamente, ¿no? Mantenerte con las piernas paralelas, no cruzarlas, porque cruzar las piernas sería un indicador de una postura cerrada, igual que cruzar los brazos. Por lo tanto, voy a intentar mostrarme natural, pero con unas piernas paralelas y con una inclinación de mi tronco, la parte superior de mi cuerpo, 45 grados hacia el interlocutor. ¿Vale? Eso sería, por lo tanto, uno de los elementos a tener en cuenta en relación a la expresión corporal. Nada de meter las manos en los bolsillos. ¿Vale? Nada de jugar con un bolígrafo o con cualquier cosa que tengamos en la mano, sino que las manos nos tienen que acompañar. ¿Cómo nos van a acompañar? Con gestos ilustradores. Los gestos ilustradores son aquellos que acompañan el discurso. Por ejemplo, si yo digo, es que mira, yo fui a pescar y cogí un pescado enorme. Esto es un ilustrador, ¿vale? ¿Qué es un adaptador? Que nos puede denotar que tenemos ansiedad. Tocarnos el pelo, frotarnos las manos. Esos son gestos adaptadores que estamos viendo que tenemos ansiedad. Por lo tanto, vamos a centrarnos en gestos ilustradores y que nuestras manos acompañen la comunicación no verbal. Por otro lado, la mirada. ¿Cómo tiene que ser esa mirada? Esa mirada no puede ser una mirada perdida o centrada en el PowerPoint que yo estoy aquí proyectando, dando la espalda al auditorium, porque sería totalmente una falta de educación, ¿no? En relación a lo que es las personas que nos están observando. Por lo tanto, tengo que hacer barridos con mi mirada. Barrido significa, a todos vosotros vamos a utilizar una técnica, se llama la técnica del faro, y es intentar mirar a cada uno de vosotros, ¿eh? Que nadie se vea que ha sido excluido en nuestra mirada. Por otro lado, la fluidez. El ritmo adecuado, ni muy rápido, ni muy lento. Sobre todo, hacer mucho hincapié en la dicción. ¿Cómo pronuncio? Es importantísimo, nos tienen que poder entender. Para ello, la velocidad es importante, también las pausas. La fluidez, ¿cómo se adquiere? La dicción, ¿cómo se adquiere? Haciendo ejercicios en casa, leyendo en voz alta. ¿Vale? O sea que sería una forma de poder tener fluidez, ¿eh? Y una buena dicción. Volumen. El volumen significa que tiene que ser audible. El último de la clase me tiene que poder oír, porque ahora estamos en una sala pequeña, pero imaginemos que estamos en un escenario mucho mayor, en una situación mucho mayor, en un salón de actos. El último me tiene que poder oír. A veces, claro, nos colocamos micrófonos o micros, ¿no? Pero si no, yo tengo que tener un volumen de voz que sea atrayente hacia el otro, hacia el oyente, y que todos me podáis escuchar y me podáis oír. La entonación, el volumen, el tono de voz no tiene que ser monótono, porque si no, aburrimos. Tenemos que hacer subidas y bajadas en el tono de voz, utilizando también silencios. ¿Qué silencios? Silencios funcionales. Son aquellos que se usan para llamar la atención al oyente cuando luego yo tengo que decir algo interesante. Si no, fijaros en los políticos. Cuando quieren decir algo interesante, ¿qué hacen? Se paran y luego captan la atención de la audiencia. Interés. Vuestro discurso tiene que ser interesante. Por lo tanto, no hace falta que hablemos en exceso. Pero lo que digamos que sea claro, conciso y muy concreto. Evitando números, evitando gráficas repletas de datos, porque en definitiva eso no atrae. Más vale que sea corto, conciso, pero muy claro y además sobre todo que enganche emocionalmente. Tiene que despertar interés del otro. La estructura. Cualquier discurso, igual que cualquier trabajo, tiene que tener una estructura. Para eso es muy importante prepararlo. Una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. ¿De acuerdo? En la introducción solo vamos a gastar el 10%, pero en la introducción os tenéis que presentar y justificar qué es lo que queréis presentar. El cuerpo es donde tenéis que desarrollar aquello importante, enganchando con la emoción, y luego un resumen o unas conclusiones. Pero esto es básico para tener una estructura, ir de lo general a lo específico. Por otro lado, la claridad. La claridad sería qué términos utilizo. Y si utilizo algún término novedoso, pues poderlo explicar. Pero sobre todo, claridad con unas ideas que sean estructuradas, coherentes. Si alguien nos hace una pregunta, poder responder con claridad y siempre con una reflexión final o quizá con una moraleja al final, que enganche también. Que la persona que te está escuchando se quede con ganas de más información en relación a este tema. Por otro lado, el ajuste del contenido al tiempo.
No podemos prensar la información. Si nos dicen 5 minutos, 5 minutos. Pero resulta que me he enredado mucho y me queda mucha información. Más vale ser concreto y cerrar que no prensar toda esa información y encima con una respiración o con un aire residual que hace que lo comprimas y que hace que esté incómodo el oyente. Nos tenemos que centrar en el que nos está escuchando, porque ese será tu posible comprador. Tenemos que presentar y vender un producto. ¿Cuál va a ser? Vuestro proyecto y vosotros mismos. Si te ha gustado este vídeo, piensa que en el canal de YouTube Fernández Coca, o también ya conocido como Dibujo de Edificación, tienes muchísimos más para seguir aprendiendo y formándote, no solamente en dibujo arquitectónico o levantamiento arquitectónico con nuevas tecnologías, sino también en todo lo que tiene que ver con comunicación, con saber contar las cosas y también, y esto es diferente, cómo utilizar la ilustración para llegar a mucha más gente. Suscríbete a nuestro canal y síguenos.